Hola, dice la Biblia que somos renacidos por la palabra de Dios, por la palabra de Dios viva e incorruptible que permanece para siempre. Por eso nuestra cita diaria, para encontrar en las páginas de la Biblia un mensaje de Dios para nuestra necesidad. Hoy nos dedicamos a reflexionar sobre el capítulo 11 del primer libro de Crónicas. Antes pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, condúcenos en la lectura que alimente nuestra alma. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene una Biblia, puede abrirla en Primera de Crónicas, capítulo 11. Y si usted no tiene Biblia, pero le gustaría tener, entre en contacto con nosotros. Tenemos amigos que nos ayudan para que usted pueda recibir de manera gratuita un ejemplar de las Sagradas Escrituras, beneficiarse con esta lectura y con la lectura de toda la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 11. Aparece aquí la proclamación de David como rey de Israel. Dice el primer versículo: Entonces todo Israel se congregó en torno a David en Hebrón y dijeron: Nosotros somos tu hueso y tu carne. Antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel. Ahora también Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Dice versículo 3, que vinieron todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón. David hizo un pacto con ellos y ungieron a David como rey sobre Israel por medio de Samuel conforme a la palabra de Dios. Dice el versículo 5, que David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Dice versículo 7, se instaló David en la fortaleza y por eso la llamaron la ciudad de David. Edificó la ciudad, versículo 8, alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo. Y Jehová de los ejércitos estaba con él. Después del versículo 10 en adelante, comienza algo así como un reconocimiento a los valientes de David. Dice, estos son los jefes de los valientes de David que le ayudaron en su reino junto con todo Israel para hacer reinar sobre Israel conforme a la palabra de Dios. Y el versículo 11 dice, esta es la lista de los valientes que David tuvo. Algunas aplicaciones importantes a nuestra experiencia religiosa de hoy. Si ustedes recuerdan la historia de David, él fue perseguido por Saúl. Enfrentó muchísimas dificultades, muchísimas dificultades. Además de enemigos externos, tuvo enemigos internos. Su propia incredulidad, sus propios pecados, sus propios errores. Pero cuando usted se mantiene confiando, dependiendo de Dios, aún en medio de los errores, incluso aún en medio del pecado, pero arrepentido, buscando perdón y una vida nueva, no hay adversidad que dure toda la vida. Siempre, siempre detrás de la tormenta sale el sol. No hay males que duren 100 años, dice el refrán, ni cuerpo que los aguante. No importa la adversidad, el plan de Dios siempre se cumple. Dios tenía un propósito con David, hacerlo rey. Tuvo que enfrentar adversidades, dificultades muy duras, muy difíciles. Pero no importa la adversidad, el plan de Dios siempre se cumple. Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Tal vez usted esté enfrentando adversidades, dificultades, problemas.
preguntas sin respuesta, situaciones que permanecen, que se prolongan en el tiempo. Tal vez usted ya oró por este tema más de una vez, te pidió la ayuda de Dios, buscó la bendición de Dios. Y parece que Dios no escucha, no existe, parece que Él se distrae, parece que Dios contesta a tantos, pero no a usted. No importa la adversidad, cuán larga se haya prolongado en el tiempo, Dios tiene un propósito para su vida y el propósito de Dios siempre se cumple. El propósito de Dios, tarde o temprano se cumple en su vida. Y el plan de Dios es bendición, el plan de Dios es salvación, el plan de Dios es eternidad. Entonces, confíe en el plan de Dios, busque el plan de Dios, persevere en su confianza en el plan de Dios y ese plan se va a cumplir. El segundo principio que aparece en este capítulo es que no estamos solos. David hace un listado y reconoce a su equipo de trabajo, los valientes de David. No estamos solos. Usted tiene una familia, usted tiene amigos, usted tiene compañeros de trabajo, usted tiene hermanos en la iglesia. No luche solo. Haga un equipo. Participe de un grupo pequeño en la iglesia. Participe, genere amigos, procure amigos, produzca amigos. En amigos, en compañeros, en familia, en hermanos, en la iglesia, genere su equipo de la vida y luche con ellos. Ayude y sea ayudado. Reconozca que necesita de ellos, agradezca por lo que ellos representan para su vida, reciba su ayuda y ayude. Dos principios presentes en este capítulo. No importa la adversidad, cuánto ella se prolonga en el tiempo, el plan y el propósito de Dios siempre se cumple en su vida. Y el segundo principio, que no estamos solos. Tenemos un equipo. Luchemos con ese equipo y seamos agradecidos a Dios por los recursos que Él nos da a través de la bendición de amigos, de compañeros, de familia, de hermanos en la iglesia. Y si por si acaso usted se siente solo porque realmente está solo, entre en contacto con nosotros. Busque una iglesia adventista del séptimo día y allí usted puede encontrar el compañero, el amigo, el hermano, la familia que le falta y toda la bendición de Dios. Ahora vamos a ocupar este momento para hablar personalmente con Dios. Por favor, hágalo.
Padre nuestro que estás en los cielos, ahora juntos te damos gracias por la reflexión de tu palabra. Y te pedimos tu fuerza, tu poder, tu bendición y tu presencia en nuestra vida, para que podamos sentirnos parte de un grupo de trabajo que lucha para buscar tus bendiciones y para aguardar la eternidad. Y que también podamos sentir la plenitud de tu presencia en nuestra vida. No merecemos, pero todo te pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Amigos, tengan hoy el mejor de los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.